¿Cómo están, malditos? Les habla Mexico Lecto con una nueva y espectacular video revisión. Y en esta ocasión vamos a revisar a la figura de Masters of Universe, Masterverse, He-Man, y junto con su fiel corcel, el Battlecat. Digo, desde hace un tiempo ya tengo esta figura, pero no la había revisado para ustedes. Pero debo decirles que este maldito es increíble. Y de hecho, el Battlecat solo es impresionante. Aunque si vemos la figura de He-Man, con él tengo algunos puntos de problemas, sobre todo con sus puntos de articulación. Más que nada, no tanto los puntos, sino la calidad de los mismos. Pero se puede entender porque el precio con el que cuentan estas figuras es realmente bajo. Y a pesar de que están geniales, están en la escala de las 7 pulgadas. Hay muchos problemas con estas figuras. Pero veremos eso punto cuando nos toque revisarlo. Vamos a removerlo de la plataforma 360. Y veamos ahora las figuras y vamos a empezar a hablar de las mismas. Así que primero echemos un vistazo al hombre más poderoso del universo. Puedes ver que tiene este nuevo molde en su construcción y tengo varias opiniones encontradas al respecto. Aunque es algo genial, las proporciones del mismo y las articulaciones no funcionan del modo que yo esperaba. No sé cómo explicárselos, pero específicamente en el área de las piernas, siento que es una figura donde realmente se duele. Así que veamos cómo está construida. Ya saben, He-Man suele ser este tipo de personas realmente fortachonas. Y es algo que no se aprecia en este molde. Este no se ve igual de fuerte como típicamente suele ser. Y ahora solamente se ve como uno de esos fortachones que van al gimnasio por ahí. Pero típicamente He-Man es uno de esos sujetos que sufre de sobredosis de esteroides. Se ve que si la figura del Classics toma este nuevo He-Man, lo puede partir en dos con sus propias manos. Sí, por favor, Masters of the Universe Revelation, tú no tienes nada en contra del nuevo He-Man. Una de las otras diferencias que puedes ver es que la armadura ahora cuenta con esta H en el pecho, en lugar de esa cruz que típicamente tiene la armadura. También podemos ver que los accesorios son removibles. Vamos a revisarlos. Puedes revisar la guanteleta que tiene y también el brazalete con el que cuenta. No quiero decir que esta figura sea mala, solo que en cuanto a comparación con las figuras y la calidad de Matty Collector, deja algo que desear. Déjenme enfoco hacia la piel del mismo. Puede ser que la piel se ve como si fuese la piel de un anciano. No sé si la cámara la alcance a captar. Se ve como si fuese la textura de la tez de un anciano. No sé cómo lo puedo explicar. Pero sí, no se ve como una... Parece la piel de un maldito anciano, demonios. ¿Qué más podemos hablar de lo mismo? El abdomen esta vez no lo tiene tan pronunciado como las figuras anteriores. Y la sensación de que se trata de un individuo realmente fuerte no está presente en este molde. Y eso es algo que deja un poco que desear. Vamos a traer la figura de Orígenes. E inclusive la figura de Orígenes, se puede ver que si entablasen alguna contienda, saldría perdiendo esta figura de Masterverse. ¿Qué sucede, He-Man? Te saltaste el día de brazos, piernas, pecho y abdomen, demonios. Antes solía ser fuerte como este y ahora vete. Eres un individuo flacucho. De nuevo, no significa que no esté genial, pero hay algo que simplemente no cuadra con la apariencia de este He-Man. Y otro modo que me llama la atención es que así no se ve en la serie animada. Pero en la serie animada, He-Man se ve realmente poderoso y no con esta construcción. Pero de cualquier modo, veamos los accesorios con los que viene embalada.
Vemos que tiene una otra mano para sujetar armas del otro lado y el escudo clásico con el que siempre cuenta He-Man. Para remover el arma es muy sencillo, solamente lo remueves y puedes quitar el guantelete, como puedes ver. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner la otra mano. En realidad es fácil de quitar y cambiar el arma. No vas a batallar con esa parte del proceso. Pero bueno, veamos cómo se ve con el escudo. Ahora, en cuanto al escudo, en esta ocasión el tono de los acentos de color es de un tono algo anaranjado y no en color guindo o rojo como solía ser. Ahora bien, en relación a la espada de poder, es un nuevo molde, se ve fresco y creo que tiene mucha actitud. La espada de poder es una que en realidad me agrada. Aquí lo comparamos con la versión de orígenes y puedes ver que las características esenciales de la espada se encuentran en la misma. Otra cosa que me agradó es que tiene pintada lo que es la empuñadura, así como la hoja. Tiene ese color plata que se ve bastante bien. Muy bien, esto es en cuanto a la figura de He-Man. Vamos a contar los puntos de articulación, y aquí es donde quiero que preste la atención. Porque aquí es donde tendremos un problema. La cabeza tiene un ball joint, sería 1, 2, 3, 4, 5, con doble codo y articulación sin pin, algo que demuestra un poco de calidad. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 puntos de articulación. El problema es, la articulación de las piernas está conectada con esa serie de conexiones en forma de T, pero no sé si se puede ver ahí. Sé que esta toma es algo grotesca. Pero a la hora de mover la pierna, se puede ver cómo el poste en donde está conectado se dobla junto con la pierna. Y el maldito poste, estoy esperando que se reviente en cualquiera de estos malditos días. Demonios, es algo que no me agrada. Esa porquería no debería existir en tus figuras. Pues lo que de hecho, de caracoles, batallé para regresar a su posición inicial. Vamos a ver, no sé qué está sucediendo. Ahora, revisemos a Battle Cat. Este muchacho es una bestia, es impresionante. Uno de los mejores aspectos de Granger es que si tú remueves la cabeza, puedes ver a Granger, el maldito Granger en persona. Y sé que tuvimos una figura en la figura de los Classics, pero esa figura era estática, no se movía y este está articulado. Puedes ver que puede abrir su boca. Y en realidad la construcción general del Battle Cat está bastante bien lograda. Está súper bien articulada. Y esto es totalmente increíble. Algo que no me agradó mucho de la misma es que si te fijas la armadura de la cabeza, esos picos suelen colgar hacia adelante y no hacia adentro como normalmente lo hace, pero fuera de ahí no es suficiente para que te distraiga. Puedes remover también la silla del tigre, pero no lo voy a hacer en este video. En cuanto a los puntos de articulación, está totalmente articulado. Tenemos 1, 2, 3 con la boca, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tiene doble articulación en el tórax, eso es algo genial. 12, 13, 14, 15, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Creo que eso es todo y está totalmente articulado y está mucho más articulado que la versión del tigre,
que nos entregaron en Orígenes. Y que de hecho trataremos de tenerlo ahorita en el video para hacer la comparativa. Es increíble, solo mírenlo, maldición. Demonios, no les mostré en dónde vienen embalados. Ese es el paquete en donde puedes encontrar a He-Man. Puedes ver que dice los amos del universo, Revelation. Y en la parte de atrás ves arte de He-Man. Junto con las demás figuras que salieron en esta nueva serie. ¿Qué más podemos hablar del paquete? Ya tenemos al esqueleto y también lo traeremos a revisión. Puedes ver que el arte de He-Man es diferente del costado del de la parte de atrás. Vienen demonios, esperen a ver en dónde viene embalado el Battlecat. Veamos que tenemos una imagen bastante genial del tigre de He-Man. En la parte de atrás puedes ver un arte diferente y eso es increíble. Es increíble y así es como puedes ver que luce sin su silla. El paquete es bastante espectacular. La calidad del Granger es muy bueno, pero creo que el problema en general es con la figura de He-Man. Demonios, se cayó la maldita mano. Creo que el único problema es la articulación de las piernas. Y estamos seguros de que se va a romper eventualmente. Y eso es lo que no me agrada tanto de la figura. Vamos a tratar de sentarlo en la figura. Vamos a intentar poner a Classics. Sí, podría funcionar, pero está totalmente fuera de escala. Porque en realidad esto estás pensando en las figuras de 7 pulgadas. ¡Demonios! Él sí que puede cabalgar el Battlecat. Vean esa imagen, maldición. Es bastante buena. Es increíble. Tenemos aquí la figura de Skeletor. Este par siempre se ve muy bien. Cuando se trata de las figuras de los amos del universo, siempre tienes que ir por este par. Y el Battlecat, ahora que se ha unido a la fiesta. Y pues esta es una gran adición a mi colección de los amos del universo. Se va a ver espectacular entre tus repisas. Y el único problema es las articulaciones con las que cuenta He-Man. Pero no podías esperar más porque el precio está bastante accesible. Claro que te recomiendo, absolutamente. Ve por este maldito set, haz lo que tengas que hacer. Y agrega este set a tu colección, pues es genial. ¿Qué estás esperando? Agrégalo y te aseguro que pasarás un gran momento. Este fue México Lector. Cambio y fuera.